Bienvenidos a todos, saludos. Yo soy Alonso y vamos a continuar con la lectura semanal Rastafari número 44 titulada Las Palabras. Vamos a intentar traer al frente lo que queríamos compartir en la presentación que acabamos de finalizar, que eventualmente finalizamos con la primera epístola de San Pablo a Timoteo. Entonces, nos habíamos quedado exactamente donde deberíamos de haber empezado. Y es el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso número... vamos a repetir el verso número 19, siendo de que ahí es donde habíamos pausado. Y dice, y a partidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habías visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová Yahweh nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, llegado habías al monte del Amorreo, el cual Jehová Yahweh nuestro Dios nos da. Mira, Jehová Yahweh tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes, Rastafari, no debemos de temer ni desmayar. Todas cosas son del más alto y no sabemos cómo trabaja exactamente, pero entendiendo un poco, reconocemos de que trabaja en maneras misteriosas, no comprendidas por el hombre, pero no es necesario. Entonces, igual no debemos de... Para aquellos que no han recibido Rastafari, no debemos de ser rápidos a juzgar a la apariencia y negar la verdad que es Rastafari, simplemente porque tenemos otras ideas de lo que es verdad, cuando en verdad no lo es. O sea, las maneras en que trabaja el más alto son misteriosas y el pensamiento del hombre está lejos de lo que es el pensamiento del más alto. Entonces eso lo demuestra las escrituras, y Pablo es el perfecto ejemplo. Y si es posible, si es la voluntad de Yah, en esta presentación platicaremos o comunicaremos ese pensamiento con el público y con la audiencia, y especialmente con aquellos queridos en Jesús Cristo Rastafari. Nuestros hermanos y hermanas, fieles y verdaderos. Entonces, continuando, dice, y llegaste a mí todos vosotros, y llegaste a mí todos vosotros, y dijiste, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta, que nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de vosotros, un varón por tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta la arroyada de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos los trajeron, y diéronnos cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová, que Yahweh nuestro Dios nos da, empero no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al dicho de Jehová nuestro Dios, y murmuraste en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová Yahweh nos aborreció, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del Amorreo para destruirnos. ¿A dónde subimos? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y muradas hasta los cielos, hasta el cielo, y también vimos allí hijos de gigantes. Entonces os dije, no temáis, no tengas miedo de ellos, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos, y en el desierto has visto que Jehová, que Yahweh tu Dios, te ha traído
como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habías andado hasta que habías venido a este lugar, y aún con esto no creíste en Jehová, en Yahweh vuestro Dios. Entonces, el cual iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de asentar el campo, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieras, y con nube de día. Ok, creo que ahí debemos de pausar. Bueno, pues, bueno, es necesario continuar un poco más. Guarden ese pensamiento, y dice, y con nube de día, y oyó Jehová Yahweh la voz de vuestras palabras, y enojóse, y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Es curioso eso, Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová, de Yahweh, y también contra mí. Ok, bueno, ya vamos a pasar ahí, pero Josué también entrará. Bueno, es tanto que se nos olvidó lo que queríamos compartir, pero ahorita nos regresa. A ver, vamos a ver, contigo no temas, no debemos de tener miedo. Eso en sí es algo que queríamos mencionar, pero había otra cosa que nos llamó la atención. Aún con esto no creíste y camino habías traído. Pues creo que lo que teníamos en mente era que el más alto va delante de nosotros. Entonces, Jehová, Yahweh, Dios, nuestro Dios, va delante de nosotros. Una de las cosas que nunca habíamos pensado hasta este mismo instante es de que la manera de ir adelante de nosotros es también, no solamente físicamente, como lo ha hecho y lo ha demostrado, pero está un paso adelante de nosotros. O sea, como si nosotros vemos una dificultad, Él ya abrió camino, y no debemos de pretender que lo existe, que existe un obstáculo, sino una oportunidad de crecer y utilizarlo como un pisadero para el siguiente paso en la pirámide del crecimiento hacia el pensamiento más elevado, hacia los cielos, pues, pisando bloque por bloque y no tropezándonos con Él. Entonces, y la razón que eso viene a mente es porque Pablo, siendo un gigante, siendo un terrible enemigo de Jesús Cristo y oprimiendo a todos aquellos quien llamaban a ese nombre, Jesús Cristo, tal vez parecía ser un obstáculo, pero Jehová nuestro Dios va adelante de nosotros. Entonces él está pensando a lo largo, mucho más lejos de lo que el hombre jamás pudiera comprender o pensar a ese extento. Entonces debemos de tener fe solamente, y aprendemos que hasta nuestros enemigos se convierten en unos casos especiales, como en el caso en donde el mismo Dios, digo, Jesús Cristo, él mismo dice que Pablo es un elegido de él, y que él verá las cosas que se requieren de él. Y entonces iba a ser un carro que podría manejar el más alto, o Jesús Cristo, no es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero que su cuerpo iba a ser una herramienta para ser utilizada a la voluntad del Creador. Entonces, es lo que queríamos decir. Y con esto regresamos a la idea principal, que no debemos de tener miedo, porque todas cosas son del más alto, y nosotros tal vez no podemos mirar hacia adelante con exactitud como ya lo ha preparado el más alto, pero debemos de tener fe en él, y encontramos situaciones en donde todo está perfectamente arreglado, y a veces no nos damos la oportunidad de reconocer o de que esas cosas sean reveladas ante nosotros, ante nuestros mismos ojos, pero a veces no le damos oportunidad porque el camino se mira tal vez muy difícil o se mira imposible. Pero si continuamos adelante,
Por ejemplo, si vamos en el camino y nos opone una persona como Pablo, o tal vez no estamos cerca al punto donde nos podemos ver físicamente, pero tal vez nosotros vamos a camino a un pueblo y hacia el norte, y en el norte, en el pueblo, antes de llegar al pueblo a donde nosotros nos dirigimos, en el pueblo antes de llegar al pueblo que tenemos como propósito, está Pablo. Entonces, tal vez nosotros recibimos palabra de que Pablo se encuentra en ese pueblo antes de llegar a donde nosotros debemos antes del pueblo que tenemos en propósito, que es nuestra meta llegar. Entonces, puede ser una situación en donde no hay ninguna otra manera de llegar a ese pueblo. Sin haber pasado por el pueblo anterior en donde se encuentra Pablo. Entonces, tal vez eso puede descarrilar a algunos o hacerlos que se regresen o que no quieran entrar al pueblo que es requerido poseer. Pero aquellos que tienen fe en el más alto continúan adelante sin importarles qué enemigos o qué atrocidades haya cometido Pablo. Y he aquí que cuando uno continúa en ese camino aunque no siempre inmediatamente, pero con paciencia, como dice su majestad imperial Haile Selassie I, dice, hasta en el siglo es bueno que están aquí para grabar esta imagen de mí, porque así la gente sabrá que hasta en el siglo XXI, con fe, coraje, es decir, valentía y una justa causa, David continuará derrotando a Goliat. Entonces, si uno nomás sigue adelante con fe, todo a su tiempo, poseeremos o habitaremos ese pueblo a donde nos dirigíamos. Pero si nos damos por vencidos antes de siquiera intentarlo, entonces no creemos en él y nos convertimos como esa generación, esa mala generación, quienes murieron en el desierto por no creer, por incredulidad. Entonces, sabiendo que Pablo está en el pueblo anterior y que no hay otra manera de obtener o habitar el pueblo a donde nos dirigimos, sino primero habiendo pasado por el pueblo anterior donde se encuentra Pablo, sin embargo, si vamos adelante, nuestros ojos mirarán o se nos revelará o se nos íbamos, o sea, si continuamos en fe y fuertes, firmes en la fe, hasta nos abrimos esa oportunidad de ver lo que es el trabajo y las obras misteriosas del más alto. Unos se habrían regresado y los que habrían de ido adelante, tal vez hubiera sucedido lo que sucedió con Pablo, y entonces llegamos al pueblo, tal vez con miedo de hombre, pero no miedo de aquel que pueda destruir nuestro cuerpo y nuestra alma. Y entonces, solamente para aprender que Pablo está ciego en un cuarto, deseando, rezando, orando, ser tocado por la mano de Ananías. Entonces, siendo así, Ananías va adelante y entonces le dice o sea, le dice lo que era requerido decirle, y esa instrucción fue dada por Jesucristo, por él mismo. Entonces, o sea, qué milagroso, qué acto tan milagroso hubiéramos tenido la oportunidad de testificar solamente en creer en él e ir adelante. O sea, un Pablo no fuerte y no gigante y no con letras o palabras de los mismos sacerdotes para encarcelar a todos aquellos quien hablan o quien llaman en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, en nuestra fe íbamos a encontrar a un Pablo reformado y convertido y queriendo recibir a Jesucristo, habiéndolo visto, habiendo visto la luz, habiendo sido iluminado, llamado por elección especial a los servicios de aquellos a quien algún tiempo se oponía. Entonces íbamos a llegar a encontrar no un enemigo gigante y terrorizante, sino íbamos a llegar a encontrar un apoyo y no solamente eso, pero un revivir del espíritu de uno, habiendo, o sea,
confirmando nuestra fe, siendo positiva y siendo cierta, y haciendo más fuerte nuestra habilidad de confiar en el más alto. Iba, o sea, las ganancias de esas acciones y de ese confrontamiento y de superar el obstáculo y utilizarlo como un pisadero para nuestro progreso y nuestro adelanto en este camino, estas acciones solamente se iban, o sea, no hay manera de expresar la cantidad de energía positiva que uno iba a recibir de estos sucedidos. O sea, entonces Pablo, en ese punto en adelante, iba a ser un hermano y una ayuda, y de hecho se convierte en uno de los principales enseñadores, y de hecho, como Pablo, no hay otro. La mitad del Nuevo Testamento, si no es que más, está escrita por Pablo. Entonces, para no continuar en eso, esperemos que lo hayamos explicado bien, pero pues si no, hagan un comentario y lo intentaremos de nuevo. Pero todo eso nos está llevando a lo que exactamente era necesario compartir. Pero antes de hacerlo, dice, ahorita nos vino otra cosa a mente, y dice, ok, que bueno, y también vimos ahí hijos del gigante, que no, ahí no, traído como, y ok, verso 31, el primer capítulo del libro de Deuteronomio dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habías andado hasta que habías venido a este lugar. Entonces nos toma de la mano y él mismo nos trae por el camino. Entonces no debemos de suponer que un padre ha de dejar a su hijo abandonado en el desierto cuando no es así. Nos lo demuestra vez tras vez que siempre está a nuestro lado guiando nuestro cada paso. Entonces es un padre real que sí nos ama y nos mantiene seguros, no nos pusiera en una situación peligrosa, que es realmente peligrosa. Hemos utilizado este ejemplo, tal vez no en el español, pero ciertamente en el inglés, en donde el mundo lo podemos ver como un tipo, un videojuego. Entonces uno está jugando con el control y nosotros en este caso podemos identificarnos con el sujeto principal del juego en la televisión y el más alto teniendo los controles, si es que uno se permite ser un sujeto o una herramienta para el trabajo del más alto. Entonces, viéndolo en esa forma, en realidad el personaje que se encuentra en el juego, que está siendo controlado por el creador o la deidad suprema, por Dios, en un caso terrestal o en un caso como inmundo, seríamos nosotros controlando el monito principal. Entonces sería Mario, vamos a utilizar Mario como un ejemplo. Entonces, en realidad, dentro del juego y de las dificultades en las que se encuentra Mario, no realmente no está en ningún tipo de peligro, porque el más alto no nos pusiera en peligro verdadero. Tenemos que entender que el mundo es como un videojuego, pero no confundan y no malinterpreten nuestra idea y nuestras palabras, que el diablo intentó tentar a Jesús Cristo con ese mismo pensamiento, pero reversándolo y utilizándolo hacia un propósito malo y una voluntad maligna. Le dice, o sea, creo que es algo al sentido de que lo reta a que se lance por un monte o algo así, un cerro, que al cabo los ángeles lo detendrán de caerse. Y entonces utiliza las escrituras, pero las manipula para un propósito maligno. Y Jesús, listo y aterrizado y firme en las escrituras, le dice que no hemos de tentar a Dios, no hemos de provocar a nuestro Dios. Entonces
No lo tomen por ese lado. No es decir que uno puede aventarse de un edificio muy alto y esperar que los ángeles de nuestro Dios nos salven, pues. O sea, no es así. Pero sí es verdad cuando uno mantiene la integridad de lo que es lo que es requerido de uno en su comportamiento. Entonces, no estamos en ningún tipo de peligro. Todo es una simulación o es una semejanza a una realidad falsa en donde uno está situado en diferentes niveles para incrementar o avanzar el aprendizaje del individuo o del mono principal. Entonces, así es el mundo y el más alto no nos pusiera en un peligro verdadero. Nosotros debemos de entender que estamos protegidos completamente y totalmente por lo que es el escudo de David, una fuerza invisible pero muy presente y más real de lo que siquiera aparenta ser real o lo físico. Entonces, debemos de saber esto y así podríamos navegar la experiencia con más facilidad, de que todo nomás es un escenario falso para que nosotros adelantemos nuestro progreso, siendo que somos, que estamos mantenidos por la entre, en, in, por la, ¿cómo se dice? Integrity, integridad de nuestro ser, si esa es la palabra o la traducción correcta. Si no, nos disculpamos. Entonces, mientras estamos, mientras mantengamos nuestra integridad, en sinceridad, entonces nosotros sí somos solamente Mario, como ejemplo, en una en un juego imaginario en donde no hay posible manera de que nosotros en que nosotros recibamos un peligro verdadero, es lo que queríamos decir, y eso es muy cierto. Entonces, tal vez no es el momento apropiado para entrar a esa plática, pero es muy verdad y de una vez lo presentamos porque es una manera de que nos da el ánimo para seguir adelante y reconocer de que en muchos casos toda la gente que está alrededor de nosotros solamente son más que títeres o extras en una película que no toman ninguna importancia real, solamente están ahí para crear estos escenarios. Para cumplir estos escenarios en donde nosotros podemos, nosotros los hijos de más altos, verdaderos hijos, podemos adelantar el paso. Entonces, debemos de tener cuidado cómo compartirnos, cómo comportarnos con estos extras que aunque no tienen real, o sea, aunque no tienen verdadero valor, su valor está en nosotros en que son, son la manera de cumplir los niveles y son sacrificios, pues se podrían decir, para nuestro bienestar y nuestro progreso y nuestra causa. Y ese es el valor que mantiene el mundo alrededor de nosotros. Y se escucha tal vez, algunos tal vez piensen que es una manera muy anticristo de mirar las cosas, pero es que tienen que entender que o estás en el más alto o no estás o no existes. O sea, cuando las escrituras indican cosas así, son verdaderas. O sea, es más, el apóstol Pablo lo ha mencionado de que algunos para creados para la glorificación y algunos para la destrucción. Entonces, esto es una idea, es una verdad muy, muy cierta. Entonces, pues ni modo, o eres parte del libro, o sea, o mantienes parte en el libro de la vida, o no vives, o nunca viviste. Entonces, no queremos delatarnos en eso, pero ya que comenzamos, de una vez vamos a terminar con lo del escudo de David, porque sabemos que es interesante. El escudo de David, aparece en muchas partes como una estrella y sí lo es, pero de hecho, de una vez, un segundo.
A ver, vamos a ver si. Ok, con esto vamos a finalizar y vamos a tener que guardar la presentación original para otro video. Pero es que esto sí es muy interesante y de hecho tiene que ver con el sábado. Y de una vez, porque lo hemos tenido en mente y es necesario reconocerlo. Entonces, el escudo de David, estamos seguros que algunos se han familiarizado con él y lo ven de esta forma. Bueno, hasta ahorita no. No parece ser mucho, pero entonces, ¿cómo era? A ver. ¿O no? algunos lo han visto. Así, ¿verdad? Correctamente el escudo de David. Lo que es esto es la perfección y igual el escudo de David es un escudo verdadero que existe alrededor del hombre. Entonces, ¿cómo lo podemos empezar? La manera que queríamos explicar ya hace tiempo de lo que es la profecía cumplida, el sábado, es de que tenemos el centro del origen, tenemos un punto de origen. Cuando este punto decide moverse, expresarse en el espíritu, crea el espacio y crea el tiempo, porque un movimiento causa espacio y causa tiempo que exista, que se manifieste. Entonces, tenemos 6 días de trabajo, tenemos el punto moviéndose a las 6 diferentes posiciones posibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a las 6 diferentes posiciones que se puede a las 6 el punto, el origen, o sea, la semilla original, la semilla del origen o el punto del origen es capaz de moverse a 6 diferentes lugares, a 6 diferentes días, trabaja en 6 diferentes formas, moviéndose a una distancia que es igual a todos los movimientos. No sabemos si lo explicamos muy bien, pero por ejemplo, cuando este punto se mueve a las 6 diferentes direcciones posibles, que de igual distancia, de igual distancia, refiriéndonos al mismo punto de origen, esto crea la cumplición, la profecía cumplida, pues, la habilidad exhausta o acaba con las maneras con las posibilidades de moverse a todas direcciones a la misma distancia. Y esto causa lo que encontramos en el séptimo día, un día de descanso, porque todo el trabajo ya está creado, ya no se puede mover para ningún otro lado a una distancia igual, refiriendo o usando el punto de origen como punto de referencia. Entonces, lo que causa es una conexión de puntos donde todo ya está hecho. Y eso nomás es de reconocer el trabajo creado por el más alto. Y eso es el cumplir de todas cosas donde ya uno nomás descansa en el trabajo que ya está hecho. Y entonces, la manera en que se decida expresar a través de los movimientos o como todos los diseños geométricos que aparezcan dentro de este trabajo, ese es el Espíritu Santo moviéndose libremente en la manera que desee hacerlo, a su propia voluntad, sin tener ninguna distracción o tener ningún tipo, nada, nada, ¿cómo se dice? O sea, moviéndose. Sin esfuerzo, dentro de su propia creación y los diseños son la manera que se decida mover dentro de su trabajo, de su obra, es como refleja o manifiesta su creatividad en ¿cómo se dice? En carácter, en personaje. Demuestra la creatividad de su habilidad de expresarse en infinitos personajes. Entonces, es lo que encontramos en todos los diseños que decida
diseñar dentro de su obra perfecta y cumplida. Y entonces esto es lo que encontramos en estos tiempos, una perfección, una profecía cumplida. Y ahora, lo que íbamos el escudo de David, que el círculo se cierra cuando uno está completo. Y se convierte en una energía, en una fuerza realidad, que cuando tú estás unido con la creación que ha creado todas cosas, tú perteneces a lo que es verdad y no hay razón y no hay manera de que seas, de que estés expuesta a un verdadero peligro dentro de la creación, porque la creación, siendo tú, habiendo sido parte de ella, eres requerida dentro de ella y sirves para el propósito de la misma creación en la que te encuentras. Entonces eso crea un círculo alrededor de una fuerza de energía dentro, digo, alrededor, que rodea al ser, que lo protege de todo lo que no es cierto. Entonces, solamente atraído por aquellas cosas que son de la misma naturaleza, que es verdad y que es requerida por la creación. Y entonces eres preservado y cuidado dentro de esta esfera de energía que es necesaria, siendo parte de lo que es, nunca rechazada, pues, o sea, no él, la creación, tú eres parte de ella y te ocupa, y eres por el simple hecho de ser parte de la creación, te ocupa y beneficias a la creación, entonces te mantiene en su creación, en donde tú, de donde tú, ¿cómo se dice? Se mantiene completo, sin faltando ni uno. Entonces, lo que podemos ver es esa tipo un monito, bueno, si no es, si se ve, casi no se ve muy claro, ¿verdad? Vamos a intentarlo acá. Entonces vemos el monito y vemos lo que es el escudo de David. Entonces su escudo es de David, es tener a Yah Rastafari en su corazón, en el centro de su universo, en el amarlo con toda su perfección, es amarlo con todo su corazón. Y entonces aquí encontramos, o sea, de tantas cosas que son interesantes, pero hasta, o sea, esto ahorita nomás vino, era el tiempo para presentarlo. Y lo que encontramos es de que en nuestros corazones, donde se encuentra Dios y donde habita Dios, si es que lo permitimos, eso es nuestro escudo de David, nuestra fuerza y lo que nos sostiene, o sea, la manera que podemos explicarlo. Bueno, vamos a finalizar con eso, pero la manera que lo podemos explicar es como Jesús muchas veces lo querían atrapar, pero no podían porque su tiempo todavía no había sido completo, su propósito todavía no lo había logrado, y por cuál razón nadie se lo puede acercar, porque es como una fuerza de energía que en donde uno se acerca y no es que, o sea, ni siquiera lo intenta porque como le dijeron unos de los guardias, le dijeron, es que jamás alguno había hablado con tanta autoridad. O sea, los sacerdotes le dicen a los soldados, ¿por qué no lo han arrestado? Pues nadie nunca había hablado con tanta autoridad. Entonces, ¿cómo hemos de explicar que unos soldados entrenados como para obedecer las órdenes se opongan a las órdenes de sus líderes? Entonces, eso no es algo normal dentro de lo que es, o sea, las fuerzas, los ejércitos militares, o sea, te entrenan, te programan a obedecer o sea, sin siquiera pensar por ti mismo porque estás haciendo lo que estás haciendo. Sin embargo, cuando los soldados estaban, o los guardias estaban o sea, enfrente a algo que es verdad y completo, había algo deteniéndolos
de siquiera acercarse a él, pues, o a él, a Jesús en este caso. Entonces nos desviamos un poco, pero sin embargo es interesante y es verdad. Y entonces confíen en que esto es cierto porque pues es verdad, no debemos de qué temer, o sea, siempre el más alto controla todas cosas y siempre el último ejemplo que vamos a utilizar, como uno puede estar en una situación, no sé, puede estar en una situación en donde vienen corriendo una multitud de gentes y uno nomás está como honesto, no está haciendo nada malo, nomás está en un estado, tal vez en otro mundo, y entonces tal vez gente que está viendo de lejos dicen que te quites o algo así, pero tú estás completamente puro, separado de lo que está sucediendo. Y entonces tal vez no es una multitud de gente, pero es una multitud de becerros o vacas o toros, y nomás te pasan por el lado. Entonces, ¿qué te protegió? Te protegió la virtud y la ¿cómo se dice? La integridad de tu ser, no habiendo comprometido o no habiendo conformado tu integridad a lo que es conforme al mundo, sino oponiéndote a esas cosas, te mantiene puro y cierto, y te mantiene en la creación, siendo de que te requiere para ciertas cosas, y hasta que uno no se entregue al más alto para finalizar nuestra estancia, como lo hizo Jesús, donde dijo todo ya está completo, ya es tiempo. Entonces uno solo se entrega, pero ninguno no lo puede quitar, sino uno se lo entrega a quien le corresponde, al más alto. Nos entregamos nuestro espíritu, que al cabo de él es y de él inició. Entonces regresamos al punto del origen. Y el último ejemplo, ahora sí, no sabemos si reconozcan una caricatura, pero está el Mr. Magoo, un viejito anciano como ciego, que está viviendo su vida y están pasando miles de cosas alrededor de él y siempre está en peligro, pero nada nunca le sucede, porque es una representación de lo que es estar de lo que es estar protegido por el escudo de David, y el escudo de David es el amor al más alto. Y entonces igual creo que la Pantera Rosa tiene un tema de la caricatura, algo así, donde creo que a alguien le están pasando muchas cosas, pero nunca, nunca se ha expuesto al peligro, pues, o sea, solo de alguna manera u otra logra nomás seguir adelante sin siquiera darse cuenta de lo que está sucediendo y el peligro en el que estaba. Entonces, no estamos seguros porque no hemos visto esas caricaturas en mucho tiempo, pero se me hace que algo así es el, se, al, algo así mantienen el tema en la caricatura. Por seguro en la de Mr. Magoo, sí. Un ancianito, es una caricatura vieja, pero tal vez algunos la hayan de alguna manera visto o la pueden reconocer. Pero con eso finalizamos y vamos a regresar con lo que teníamos pensado compartir con todos. Shalom, Rastafari.